Buenos días, amada familia. Qué gran oportunidad nos da el Señor de estar conectados con Él y su palabra. Bienvenidos a CDF Niños Online y a su serie Extraordinarios. Vamos por los pequeños de la casa porque la aventura va a comenzar. Niños y niñas, estamos muy emocionados por nuestra serie y queremos comentarles que el animal que vamos a enseñarles hoy es la lagartija correcta. ¿Están listos? ¡Sí! Nosotros también estamos listos. ¿Qué les parece si hoy, para hacer girar nuestra ruleta, nosotros también damos un giro bien rápido para que la ruleta empiece a girar? ¿Listos? A la una, a las dos, recuerda, un giro bien rápido. Y a las tres. ¡Woo! ¡Que la ruleta empiece a girar! ¡Títeres! Hola, niños y niñas. Bienvenidos a una nueva enseñanza. El día de hoy vamos a aprender sobre el principio de limpiar nuestra vida y nuestro corazón de todo lo que esté incorrecto. Y eso nos lo van a enseñar unos animalitos pequeños que son las lagartijas. La palabra dice en Proverbios 30:28, las lagartijas son fáciles de agarrar con la mano, pero viven en palacios. Esto es porque las lagartijas cumplen una función importante en nuestro mundo. Ellas nos ayudan a equilibrar el ecosistema. Una de las funciones que ellos tienen es acabar, eliminar con las plagas de las cosechas y los cultivos. Y en la ciudad, ellos nos ayudan a impedir la multiplicación de los mosquitos y las arañas. Y esto lo aprendió muy bien uno de los discípulos amados para Jesús. Él cometió algunas fallas como nosotros, pero aprendió a limpiar su corazón. ¿Sabes de quién hablo? Te voy a contar la historia de Pedro. Vamos a verla. Pedro, conocido anteriormente como Simón, era uno de los 12 discípulos de Jesús y uno de sus más cercanos. Él cometió algunos errores, pero nunca dejó de seguir a su maestro. Un día en Capernaum, Jesús le enseñó a Pedro sobre el perdón y le dijo, «Si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es bueno para perdonarnos. Así de igual manera, nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden». Tiempo después, en la última cena, Jesús ya sabía que Pedro le iba a fallar y le dijo, «He rogado a favor de ti para que tu fe no desfallezca y tú, una vez que hayas vuelto, fortalece a tus hermanos». En ese momento, Pedro no lo entendió, pero muy pronto lo haría. Esa noche Jesús fue arrestado para ser juzgado y todos sus discípulos huyeron. Mientras Jesús era llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, Pedro lo siguió desde lejos y esperó para ver cómo acabaría todo. De repente, una de las empleadas de palacio se le acercó a Pedro y le dijo, «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Pero él lo negó tres veces delante de todos. En ese momento, la mirada de Jesús se encontró con la de Pedro y él se dio cuenta del grave error que había cometido al negar al Señor. Empezó a llorar desconsoladamente porque sabía que le había fallado a su maestro, a su amigo. Días después de la muerte de Jesús, se le apareció a sus discípulos y fue entonces cuando Pedro tuvo un encuentro real con Jesús. Se arrepintió de sus pecados y limpió su corazón para cumplir con lo que Jesús le había mandado hacer. Era cuidar a sus hermanos y a sus ovejas con paciencia y amor. Así es como Simón, a quien Jesús había llamado Pedro, hizo honor a su nuevo nombre, que significaba piedra o roca. ¡Qué gran historia la que acabamos de escuchar! ¿Te gustó? Recuerda, cuando un hijo de Dios ha cometido un error, es importante que tú lo reconozcas rápido,
te arrepientas, le pidas perdón a Dios y limpies tu corazón de toda la maldad. Mira cómo lo hizo Pedro. Él se dio esta oportunidad. Recibe el perdón de Dios en tu corazón. Saca todo lo que esté mal de él y permite que Dios haga cosas grandes en tu vida, así como lo hizo con Pedro. Recuerda, tú puedes hacerlo. ¡Actividad! Para la actividad, vamos a necesitar los siguientes materiales. Descarga en el link de la descripción el molde que vamos a utilizar para esta actividad. Necesitamos también cartulinas de colores, esfero, tijera y goma. Con el molde que vamos a imprimir, vas a recortarlo por el borde con todos los elementos. A continuación, vas a calcar el molde que tenemos sobre la cartulina que escojas. Una vez hecho el molde, vamos a recortarlo de esta manera. Es lo que vas a tener. Y ya con nuestra lagartija, vas a recortar a continuación estos círculos que nos van a servir para decorarla. El molde tiene una línea en el centro que es necesaria que tú la repujes y la dobles delicadamente de esta manera. A continuación, vamos a divertirnos pegando todos los círculos que tenemos. Vamos a tener círculos para los ojos, que vas a hacerlo con tres colores. De esta forma. Y los demás nos van a servir para decorar. Necesitamos un dibujo para la lengua y otros dos blancos para los dientes de nuestra lagartija. Empecemos a pegar. Vamos a pegar los dientes por la parte posterior, uno de cada lado. Y la lengua para terminar. ¡Listo! Hemos terminado nuestra actividad. Puedes utilizar todos los colores que tu creatividad y tu imaginación te lo permitan. Diviértete haciendo esta lagartija en casa con tu familia. Gracias, Steffi. Esa historia nos enseñó mucho. Niños, ustedes deben estar siempre pendientes de que su corazón esté limpio y de eliminar todo lo que es incorrecto. Mira, Jesús conocía a sus discípulos. Él sabía que iban a cometer muchos errores. Conocía que Pedro lo iba a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pero Jesús sabía que iba a estar ahí para ayudarlo y sacarlo adelante. Nosotros también debemos estar seguros de que Jesús nos conoce, porque Él sabe todo de nosotros. Debemos aprender como las lagartijas correctas. Ellas limpian todo lo que está a su alrededor y eliminan todo lo que es incorrecto. ¿Qué les parece si este día hacemos lo mismo como las lagartijas? Vemos nuestro corazón y limpiamos y eliminamos todo lo que es incorrecto. Ahora vamos con el búho sabio para que nos diga el versículo de esta semana. Adelante, búho sabio. Versículo de la semana. Gracias, Pastor Santi. Hola, niños. Bienvenidos a mi rincón favorito. Es tiempo de la sabiduría. Vamos al gran libro para descubrir el versículo de esta semana. Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si te acercas a Jesús para limpiar tu corazón y eliminar lo incorrecto, vas a tener de seguro un espíritu recto. Una vez más, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Chao, niños! Ahora sí, niños, para limpiarnos hoy, ¿qué vamos a hacer? Una oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo. Amado Padre Celestial, hoy queremos primero pedirte perdón si hemos permitido que nuestro corazón se contamine de cosas incorrectas
Hoy queremos que tus manos preciosas limpien nuestro corazón y sean quitando todo aquello que no nos pertenece y que nos hace tropezar. Quita de nosotros la amargura, el resentimiento, el odio, el rencor, la ira, el enojo, Señor, porque todas estas cosas hacen que nuestro corazón esté manchado. Hoy decidimos creer que tu palabra y tu presencia nos limpia de tal manera y nos deja un corazón sano, un corazón puro, un corazón limpio. Todo esto oramos creyendo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor, por estar siempre aquí para ayudarnos. Y recuerden, niños, limpiar su corazón todos los días y quitar todo aquello que no es correcto. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana para otro episodio de nuestra serie Extraordinarios. Y recuerda, visita nuestro canal, comparte nuestros videos, dale like para que todos los niños conozcan el mensaje de Dios en esta ciudad. Chao, niños, que la bendición de Dios te acompañe hasta el infinito y más allá.